Le tira batazo entre primunda, la bola de hit en el right field, doblando por tercera Leo Juani, la recogió allá de la tejera, va a anotar sin problemas. Responde Raúl González, 1-0 los Tigres. Aquí viene el envío y este sí quedó lejos. Va a anotar sin problemas Alexander Jiménez. Están decretando bola muerta, se metió en el dugout. Le tira batazo largo por el izquierdo, atrás. La bola de aire contra la cerca. Ya anotó Raúl González, dobló también Labrada. El tiro al cortador, el disparo va a segunda, que es hit más largo. Pero empuja dos y el juego 4-0, no escampa. En 1-2. Le tira batazo por el right field, se va de la tejera, va a picar, picó y siguió. Está anotando fácil Leo Juani desde segunda base, para segunda va Raúl González, le lleva dos y ha empujado dos carreras y el juego 5-0. En 2-2. Le tira un link entre primera y segunda, la bola de hit en el right field, dobla por tercera. Lázaro Dayán, aquí viene el tiro a la goma, el corredor y se escapó. Anotó 31, se hizo la asistencia por detrás Soto, responde otra vez Carlos de la Tejera. Le tira, levanta un fly al right field. Labrada parado, el de tercera puede salir, capturó la pelota. El disparo se produce a tercera base. En tercera está De La Paz. Le tira, levanta un fly a lo corto del right, viene de la Tejera, estaba profundo, va a picar, picó. Y así es la pelota, no le da bien. Se anota hit y empuja dos. 4 en el primero, 1 en el segundo, 2 aquí en el cuarto. Le tiraba rolling entre tercera y short, la bola en el izquierdo. Dobló por tercera Raúl González. Está anotando así el juego 8-2. Le tira batazo por el jardín izquierdo Alexander Jiménez. La bola. Vamos a ver, se miran los árbitros. Y efectivamente están decretando el cuadrangular. Así que a esa, olvídenla. Le tira el fly al center field. Leo Juani se mueve atrás. Preparado Baró ahí en tercera base. Captura el jardinero central. Va a anotar cómodo. Hay fly de sacrificio. Le tira batazo de línea. Center field. Va Leo Juani corriendo atrás. Sigue corriendo. Mete el guante. La bola se le va en claro. Dio contra la cerca. El de primera está doblando para la goma. Y en segunda está De La Tejera, que lleva de 2-2. Le tiraba rolling de hit. La pelota en el center. Y lleva a Leo Juani de 3-2. Aquí viene, le tiraba rolling. Tercera y short, vale, antesalista, no puede. La bola se metió en el izquierdo. Ya anotó Leo Juani. Viene también Alexander Jiménez. Dos más. Tira, levanta un fly al center field, atrás va Lázaro Dayán, la pelota se va alejando y a esa, olvídenla, la saca Rubén Valdés, lleva de 4-3 en el juego. Ya tiene 6 impulsadas en el juego de hoy. Larguísimo batazo por el mismo medio. Le tira, abrió un brazo enorme por el izquierdo, se va alejando, a esa. Olvídenla, kilométrico, la mandó a la calle. Pone marcador de nocaut por el momento, 15-5. Racimo de 7. Tienen los Tigres. Y 7 hicieron en el quinto inning. Lleva la pelota entre left y center, la va buscando el patrullero central, corre un poco más y allá en zona. Prácticamente de seguridad se quedó en conexión. Leo Juani Pérez anota desde tercera. Henry Llorente. Es el tercer relevista que utilizan. Eleva la pelota por el izquierdo. La pelota va atrás, atrás, tan atrás que se acerca. Cuadrangular de Leo Juani Pérez. Y está trayendo dos más para los Tigres de Ciego de Ávila. Pone otra vez el ganador de knockout. La escalera de más de 3 empujadas. Y ha anotado 4 carreras. Y ayer, precisamente, los bateadores Carlos Gómez de Santispíritus sacó una línea por la parte izquierda. La pelota pica a rodar. Se impulsa el corredor que estaba en primera. Va para tercera, tratando a seguir. Está poniendo velocidad. Va para el home plate. Viene el tiro al cortador.
y está anotando. Le saca línea, la pelota está de... la va buscando el patrullero central y van a fabricar dos los artemiseños. Anotó desde tercera Yansué Moré y desde segunda Osmel Solano. Jugando Cuba con Panamá. Está ganando 6. Saca una conexión por el jardín derecho. La pelota atrás, 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 atrás. Tan atrás que se llevó la cerca. Hay cuadrangular para Fernando de la Paz. Otro jonrón en este desafío. Artemisa. Saca rolling por el campo corto. Lo va buscando el torpedero. La tiene. El tiro primera de Arteaga. Y complete la otra. Victoria para los Tigres por marcador de knockout. 19-9.